Chicos, para juegos y tarjetas prepago les recomiendo Innervo.com. Vayan al link de la descripción para que puedan acceder a las más increíbles e impresionantes ofertas de esta tienda. Hey chicos, mi nombre es Ken, sean bienvenidos a un nuevísimo Super Ken Show. El día de hoy vamos a hablar de las expectativas, lo que esperamos del PlayStation Showcase, que será este 9 de septiembre. Hay altísima expectativa por múltiples juegos que se podrían presentar. Este va a ser un evento probablemente el más grande de Sony en todo el año. Recordemos que como ni siquiera fueron al E3, han estado un poco silenciosos en cuanto a los States of Play. Entonces, en teoría deberían tener muchas cosas que presentar. Voy a hacer aquí una recapitulación de lo que se ha rumorado, lo que en teoría se debería presentar, porque son juegos anunciados, uno que otro juego retrasado, por ejemplo como God of War. Bueno, si estabas planeándolo lanzar este año, me imagino que debe tener algún tipo de información. Aparte de eso, sobre God of War también se han dicho algunas cosas que voy a comentarlas aquí. Así que sin más preámbulo, ¡empecemos! Entonces, el PlayStation Showcase se llevará a cabo el 9 de septiembre. Pueden ver ahí el horario a las 3 de la tarde, hora de México, de Colombia, Ecuador, Perú. Entonces, ahí pueden irlo convirtiendo dependiendo del país en el que vivan. Y ahora sí, ¿qué se podría presentar? Final Fantasy XVI. Curiosamente, este juego se anunció en el PlayStation Showcase de hace un año. Se tiene mucha expectativa porque va a ser un juego exclusivo de PlayStation por parte de Square Enix. Quisiera ver un poquito de ese título. Así como también Forspoken. Originalmente se anunció como Project Athia. Ahora ya tiene un nombre. Pero no sabemos mucho de este título, más allá de que va a ser exclusivo de PlayStation por parte de Square Enix. Entonces, esperemos que se presente más, que haya gameplays, quizás una fecha de lanzamiento por ahí, sería interesante. Bethesda tiene planeado, aparte de Deathloop, que ese juego sale ya este mes, entonces quizás habrá algún tipo de tráiler de lanzamiento o algo por el estilo. Está Ghostwire Tokyo. Entonces, Ghostwire Tokyo es un juego que está siendo desarrollado por el estudio que nos trajo los títulos de The Evil Within. Es una exclusiva temporal de PlayStation, pero de todas formas pinta muy interesante. Podría ser que se presente algo más también de este juego, porque ojo, a mí me encantaron los Evil Within y creo que aquí hay bastante potencial. Esos juegos de Evil Within vienen de parte del creador de Resident Evil. Pero hablando de Sony propiamente dicho, tenemos God of War Ragnarok. Entonces, este juego originalmente estaba planeado para 2021. Como ya sabrán, hace unos meses se decidió anunciar el retraso a 2022, lo cual me parece que estaba cantadísimo. Yo no sé cuántas personas realmente esperaban que este juego salga este año. Me imagino que pocas, o eras muy ingenuo si realmente creías que iba a salir este año. Pero aún así, cuando retrasaron el juego, Sony dijo más tarde, este mismísimo año, antes de que acabe el verano, me parece que fue la declaración, vamos a dejarles conocer más información del nuevo God of War. Entonces, ya es más tarde este año, ya está por acabarse el verano o algo así. Entonces, bueno, muéstrenlo. Sería bastante genial. No solo porque está la promesa, no solo porque el juego iba a salir este año, entonces ya deberíamos ver gameplay o tráiler o algo así, un tráiler real, no un logo. David Jaffe, creador de la saga, comentó en un video de él que, de acuerdo a sus fuentes, God of War Ragnarok, o como quiera que se vaya a llamar el nuevo juego, ya es jugable de principio a fin y que te demoras 40 horas en acabarlo. Ahora, él no dijo si es que son 40 horas platinándolo o son 40 horas solo la historia principal y después vendrían las misiones adicionales. No parece tan probable que sea solo a 40 horas la historia principal y después hacer las secundarias. Pero bueno, quién sabe. La cuestión es que la expectativa máxima que tengo yo de este showcase es este juego. Es este juego porque God of War salió en 2018. En teoría se espera para el 2022 esta secuela. Entonces ya son 4 añitos. Cómo ha volado el tiempo, la verdad. ¡Pow! Quiero ver algo de Boy. Quiero ver algo más. Creo que para mí, si es que no presentas nada novedoso, pero presentas solo esto, quedo feliz y satisfecho. No sé ustedes. Pero hablando de David Jaffe, que también es creador de la saga Twisted Metal,
Hay especulación, es un rumor, tómenlo como eso. Hay especulación de que un Twisted Metal estaría en desarrollo. Hay una serie de televisión de esta saga que está en desarrollo por parte de Sony. Así que algunas personas han especulado, oye, tendría mucho sentido, como se viene la serie, sacar un juego en paralelo. Como que la serie alimente las ventas del juego alimenten la audiencia de la serie. Interesante, aunque David Jaffe en ese tema dijo que él no sabía nada al respecto. Él dijo, yo no tengo la más mínima idea de que supuestamente hay un Twisted Metal, no me han consultado. Pasando a Naughty Dog, después de The Last of Us Part 2, que fue un juego nada controversial que todo el mundo adoró, hay la especulación de que vendría el modo facciones. Entonces, sabemos que un modo multijugador para The Last of Us 2 estuvo en desarrollo, después fue suspendido el desarrollo de ese juego. Parece que lo han retomado tras el lanzamiento de The Last of Us Parte 2, porque durante meses Naughty Dog lleva contratando gente que se especialice en balancear equipos, en el modo multijugador, que en los mapas, que no sé qué, etcétera. Muchos puestos de trabajo que ha anunciado Naughty Dog es para gente que sepa hacer juego en línea. Entonces, da la impresión de que sí estarían continuando el desarrollo de este modo. De hecho, en The Last of Us Parte 2, algunas personas hicieron el data mining, minaron ese juego y encontraron assets de lo que habría sido el modo facciones del juego que quedó incompleto. Entre esos, por ejemplo, se mostró un mapa. Se mostró por ahí como este collar de perro, interesante, se mostró una armadura. Inclusive la gente ha llegado a especular, ¿será que no solo tendremos en el multijugador un modo facciones, sino que también habría un Battle Royale? ¡Ojo, un Battle Royale! O sea, sería interesante, creo yo, porque la mecánica del multijugador de The Last of Us de facciones en la primera parte era, o sea, morías muy fácilmente ahí. Entonces sería un Battle Royale donde tienes que no ir corriendo y o construyendo como en Fortnite, qué sé yo. Sino ahí tendrías que ser lo más sigiloso posible. Campear, como se dice normalmente, ¿no? Tratar de coger desprevenida a otras personas. Porque un combate directo, muy arriesgado, porque con muy pocas balas ya morías. Pero podría resultar un concepto interesante. Aparte de eso, Bloomberg tiene reportado que Naughty Dog está trabajando en un remake del primer juego. Ya he comentado esto en el pasado. Me parece innecesario porque el primer juego aún se ve bien. Hoy en día es un juego de PlayStation 3, así es. Pero tuvo un remaster para PlayStation 4 y el remaster se ve aún ahora bastante bien. Entonces digo, me parece innecesario hacer un remake del juego, de un juego que se ve bien, que se juega bien, porque encima en mecánicas el juego es brillante, es muy muy bueno, en diseño de nivel ni se diga. Pero bueno, más allá entonces de la polémica de hacer un remake de un juego relativamente reciente, el reporte de Bloomberg decía que Naughty Dog está trabajando en un remake de esta primera entrega. Y no me parece, pues, que de todas formas sea un proyecto para despreciar. Si lo están haciendo, lo jugaré, lo probaré, veré qué tal es, qué ofrece. Quizás es más largo, quizás reinventan algunas cosas de la historia, quién sabe. La expectativa de todas formas va a estar ahí porque sigue siendo Naughty Dog quien lo desarrolle. Saltamos un poquito de especulación. En primer lugar, Sly Cooper. Entonces, por ahí apareció un par de insiders. Incluso hubo un hilo de 4chan en el que se comentaba que Sly Cooper regresaría con una quinta entrega. La cuestión es que la saga lleva muerta más o menos unos 8 años. Vaya, a los 9 años desde que salió el último juego. Hemos tenido dos Knacks en ese lapso. Si Sony fue capaz de financiar Knack, yo digo, ¿qué tan probable es que hagan un nuevo Sly Cooper? Pero la cuestión es que no sé la verdad. Esto lo tomo con pinzas. Inclusive Sly Cooper, no sé, tiene como que mala suerte porque inclusive había una serie de televisión que se llegó a anunciar hace un par de años. Iba a ser animada, iba a tener como 50 capítulos, algo así, en dos temporadas. Y quedó en nada. Ese proyecto murió. Nunca se llegó a lanzar, al igual que la película de Sly Cooper que se anunció en 2017, algo así, 16. Y quedó también en nada.
Entonces, parece que tiene mala suerte esta franquicia, porque no regresa. En fin, recientemente hubo un poco de especulación del fundador de Xbox Era, Nick Spaschal, bueno, como sea que se pronuncie ese apellido. Él comenta que ha escuchado que un nuevo Infamous estaría en desarrollo, que a él le encanta la saga, pero que de todas formas tomen con pinzas lo que a él ha escuchado, que le encantaría que sea verdad, que se anuncie. Pues bueno, a mí también me gustaría que se anuncie, obviamente, pero no creo que si se hace un nuevo Infamous vendría de parte de Sucker Punch. Yo creo que Sucker Punch de aquí van a trabajar en un Ghost of Tsushima 2, o una secuela, o lo que sea que se llegue a llamar. Ghost of Tokyo, qué sé yo. Yo creo que es poco probable que ellos hagan, pero puede ser que Sony haya seleccionado un estudio externo y les haya dicho, ¿sabes qué? Hazme un Infamous. Nada mal. Entonces, bueno, el tiempo dirá, pero a este también sí les diría, cógenlo con pincitas. De los estudios que en teoría deberían presentar algo está Bend Studio. No sabemos nada de ellos, salvo que temporalmente ayudaron a hacer el remake de The Last of Us. Pero lo cierto es que ya llevan un buen tiempo haciendo un juego nuevo, una nueva IP. Recordemos que ellos hicieron Days Gone, Sony no quiso hacer secuela para este juego, entonces actualmente están trabajando en alguna franquicia, alguna licencia nueva. ¿Qué llegarán a hacer? ¿Será mundo abierto? ¿Será un juego de tercera persona, cinemático, cargado de acción y con una historia muy, muy sentimental? Veremos. Pero estos son los creadores también de Siphon Filter. No se descarta que puedan volver a esa saga. El tiempo lo dirá. From Software. Tenemos aquí un poco de especulación. Habían algunos insiders que comentaban que Sony estaba haciendo un nuevo juego Souls en exclusiva con y en partner con este estudio. Entonces, From Software estaría yendo a ayudarles o a colaborar con Sony para darles una nueva entrega exclusiva. En el pasado, From Software ya les dio Demon's Souls, les dio Bloodborne, una nueva interesante. Como Elden Ring va a salir a inicios del siguiente año, me imagino que ya deben estar empezando a trabajar en otra cosa. Hablando de Elden Ring, no descartaría también un tráiler, un nuevo gameplay de ese juego. Voy a hablar de un par de rumores que han estado, pero pucha, años en el colectivo de los gamers. Y estos son que Sony estaría ayudándole a Konami con el desarrollo de un Silent Hill y o Metal Gear Solid. Debido a que Bluepoint hizo unos excelentes remakes con Shadow of the Colossus, ahora con Demon's Souls, la gente estaba especulando. ¿Están haciendo algo nuevo? ¿Será que son ellos los que están haciendo este supuesto remake de Metal Gear Solid? Veremos, veremos, pero ya les digo, llevan estos rumores años rondando. Y hubo en su momento muchos medios relevantes de Eurogamer, uno de ellos me parece que fue IGN, que secundaron, que efectivamente han escuchado, que llevan en desarrollo, etcétera, pero nada, o sea, nada es nada. Ha quedado eso en letra muerta. ¿Será que ahora por fin veremos el regreso de Solid Snake? Ojalá que sí. Finalmente hay especulación de que Sony estaría haciendo un nuevo estudio en Japón, aparte del Team Asobi. Y pues, ¿será que anuncian la formación de un nuevo estudio? ¿Anuncian la adquisición de algún nuevo estudio? No se lo descartaría. Y luego está el tema de Gran Turismo 7, un juego que estaba planeado para 2021. Por razones que no sabemos, se terminó moviendo a 2022. Bueno, sí sabemos un poco, la pandemia. Pero me imagino hubo otros temas también. Se ha movido para 2022, pero ya es momento de ver gameplay real, ya no un teaser de este juego. Quizás una fecha de lanzamiento, veremos. Muchas personas son fanáticas de este simulador de conducción. Y bueno, eso más o menos con los rumores, las especulaciones y los juegos que se espera que se presenten. O sea, es que Final Fantasy, Ghostwire, esos yo sí o sí espero que se presenten. God of War sí o sí espero que se presenten. Pero en fin, ¿qué esperan ustedes? ¿Qué rumores han visto por ahí? Déjenme saber en los comentarios. No se olviden de suscribir, comentar y nos vemos conmigo en el siguiente.